Hola a todos, espero que estéis muy bien y os encontréis preparados para disfrutar de un nuevo top de juegos. Como ya sabéis, hay gran variedad de géneros en el mercado y sobre todo hay juegos para todos los gustos. En concreto, en este vídeo os traigo una variedad que se podría englobar entre juegos curiosos, entretenidos y divertidos. El primer juego que os vengo a presentar se trata de Push and Pop. Está catalogado en el género de preguntas y respuestas, sin embargo, a pesar de que el juego no nos realiza preguntas como tal, sí que nos pone a prueba con nuestra visión espacial y nuestros reflejos por resolver un problema. Y el mayor problema que se nos presenta aquí es el tema de moverte en un mínimo espacio con unos movimientos mínimos, conseguir desbloquear la mayor cantidad de cubos posibles. El juego posee un 4,6 sobre 5 en Google Play, lo que se traduce en una buenísima respuesta por parte de los usuarios. Y es que el juego lo merece, la música que acompaña es tremenda, con un montón de efectos techno. Además es un juego que nos pone muy a prueba, la caja de luz que manejas deberá deslizarse en una sola dirección para ir empujando el resto de cubos hasta acumular una fila entera y así hacer desaparecer el bloque entero. El juego ocupa 82 megas, por lo que es bastante ligero y sumamente recomendable para cualquier usuario. A continuación vamos a ver un clásico de Google Play y no porque sea un juego retro, sino más bien porque lleva bastante tiempo en el mercado. Pero ha sido gracias a un suscriptor, Martín Alonso Parra Méndez, que me lo recomendó para que lo pudiese probar. Aquí encarnarás a un francotirador que básicamente trabaja como mercenario. El estilo del juego se llama Neo Noir, que pues no sé muy bien qué es, pero bueno, a la vista queda con un estilo bastante curioso, así como tipo cómic sombrío. Me gusta porque le da un toque oscuro y claramente el juego es para adultos, ya que está restringido para mayores de 17 años. El modo historia que nos presenta básicamente es brutal, ya que da claros signos de estar viviendo una trama compleja como si se tratara de una película. Los gráficos no son los mejores, pero sí que es cierto que los movimientos y controles tanto de los objetivos que tú estás vigilando como de tu rifle son fantásticos. Es un juego que posee nuevamente un 4,6 sobre 5 y que además trae consigo un peso de 117 megas, que tampoco es mucho. Vais a tener calidad y disfrute al máximo nivel con este Lone Wolf. Para nuestro tercer juego de este top nos topamos con Mimix, que si bien el juego no es de un género de aventura, acción o rollos de este estilo, es un juego que está destinado básicamente sobre todo a divertirse en grupo con tus amigos. El juego te plantea una serie de caricaturas de monstruos que se dedican a gesticular y poner caras bastante peculiares. Tu misión es gesticular frente a la pantalla del móvil exactamente igual que la cara del monstruito. Tienes que imitarlo. Cuanto más se parezca la cara, mejor, ya que la cámara de vuestro móvil captará esa imagen y lo comparará. No tiene mucho más este juego, tiene distintos modos, como el modo reto, que para jugar tú solo, pues menuda gracia, o el modo multijugador, que ahí está lo divertido. Tiene una puntuación de 4,6 sobre 5, que como ya he dicho, es una puntuación bastante buena, y un peso de 87 megas. Muy poquito, así, a pone caras. Ah. Por último, Death Ahead. Para mí nunca puede faltar un juego de zombies en ningún sitio. Soy un amante de este género y ¿qué le voy a hacer? En este caso el juego es de carreras con un aspecto 2D al estilo plano, vamos. En este juego nuestro protagonista se encuentra en un mundo posapocalíptico, obviamente, poseído por todo tipo de zombies y gracias a nuestra Vespa, la motillo, la cual podremos ir cambiando según avancemos en el juego hasta conseguir motos realmente chulas o armas de todo tipo de calibre, normalmente acompañado de algún socio que nos ayudará a ir eliminando a nuestros enemigos. Básicamente con la moto debemos esquivar objetos mientras que por detrás debemos disparar a los zombies que nos estén siguiendo. Así más o menos sería todo el juego. Visualmente es de 10 y está muy bien hecho, lo recomiendo porque es un juego con un nivel de complejidad medio y que resulta bastante entretenido en sus persecuciones. Tiene una puntuación de 4,7 que ya es más alta que el resto de juegos que hemos visto y su peso nada más que 30 megas, muy poquito, ya veréis cómo lo disfrutamos todos. Así que chicos, ese ha sido el top de juegos, espero que os haya gustado, como siempre aquí estaré en TestGround, ya sabéis, dar un buen like si os ha gustado el vídeo, si no, pues oye, ¿qué le vamos a hacer? Compartirlo, porque también viene muy bien para el canal y sobre todo suscribiros. Si os suscribís y dais a la campanita me podréis ver aquí día tras día. Nos vemos en el próximo vídeo, hasta otra.